Y usted lo sabe, en el momento que hablamos de elecciones, también hablamos de reglas a seguir y luego de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se pronunciará a favor de Claudia Sheinbaum durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ya lo vimos hace unos momentos aquí a San Luis Potosí. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, declaró que aún no se presentan quejas, por lo que no se puede realizar alguna sanción, y su visita fue para dialogar sobre el proceso electoral que se vivirá en el estado potosino. Luego de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se pronunciara a favor de Claudia Sheinbaum durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, declaró que aún no se presentan quejas, por lo que no se puede realizar alguna sanción, y acudió a dialogar sobre el proceso electoral que se vivirá en el estado potosino para tener una buena coordinación entre Gobierno del Estado, Instituto Nacional Electoral e Instituto Local Electoral. Con respecto a las declaraciones de los gobernadores, entre ellos el de este estado que hoy estamos visitando, el instituto cuenta con una comisión de quejas y denuncias que es quien recibe de manera directa cualquier tipo de denuncia que se haga sobre el actuar de los funcionarios públicos. Eso lo hace la Comisión de Quejas y Denuncias, por lo tanto no podemos adelantar ningún dato, ningún elemento. Y nosotros estamos en este momento saliendo de una plática de interés común con el gobierno del estado. Y la plática de interés común se llama ¿en qué momento se encuentra el proceso electoral en el estado de San Luis? Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanelli.